a la luz del Señor. Va a comprender y se va a acercar a tantos muchachos en una situación como aquella, como hoy, que necesitaban de una persona que nos quisiera bien, que les hablara del Señor, que les enseñara a vivir en todos los órdenes de la vida, que les ayudara a abrirse camino para el futuro, con una educación integral, sin dejar al margen ninguna dimensión de la vida. Se acercó a estos muchachos. Recibió del Señor un don precioso. Para aquellos muchachos fue una luz de esperanza. En medio del desaliento, de la postración, del hambre, de la tristeza que estaba envolviendo su vida, fue una señal de esperanza, una luz de esperanza, siguiendo los caminos del Señor. Y abrió en la iglesia un carisma que vosotros, queridos hermanos y hermanas, continuáis poniendo a disposición de la iglesia y de la humanidad entera. Yo os agradezco lo que yo concretamente he recibido a través de vosotros. Alguien que es una especie como de maestro del Espíritu en nuestras generaciones llegó a escribir una cosa preciosa. Cuando recordamos nuestra historia, la gratitud es como el perfume de esa verdad. Yo tengo que decirlo esta tarde ante todos. Cuando hago memoria de mi historia y de la relación con vosotros, bendigo al Señor, porque va quedando como el pozo en un lugar y en otro, la gratitud. Con este espíritu estamos celebrando esta tarde la Eucaristía, ya en la proximidad de la fiesta de San Juan Bosco, que justamente el 31 de enero de 1888 murió y nos ha dejado esta herencia preciosa. Yo os pido, queridos hermanos, queridas hermanas, servid bien a esta herencia. Habéis recibido un don de Dios del cual os beneficiáis, pero del cual tantas personas, tantos jóvenes, ellos y ellas, a veces en situaciones bien complicadas, con un horizonte oscuro, están esperando vuestro corazón que nos quiera, vuestra mano que nos ayude, vuestra presencia que nos acompañe. Habéis recibido este don de Dios, ponedlo a disposición.